Muchos pensamos que la vida de una autoridad de Estado es diferente a la vida cotidiana que lleva una persona común de la sociedad, pero no nos damos cuenta que esa autoridad fue niño, joven e hijo. Conozcamos a Andrónico Rodríguez, quien llegó a ser presidente de la Cámara de Senadores, pasando de locutor de radio, DJ universitario, dirigente sindical a la presidencia del Senado, el tercer hombre fuerte del gobierno boliviano. Bueno, justo en tiempos de lluvia, en febrero, justo directo al colegio, a la escuela. Yo iba con mis botas a la escuela porque bastante lluvia, bastante agua en camino. Muchos de mis compañeros se me hacían la burla, ¿no? Porque, claro, la mayoría vivía cerca al pueblo. Un joven que le gustaba la patineta y bailar también generó en el colegio charlas estudiantiles donde debatió temas de educación. Me iba de la escuela a un sector donde había una especie de parque infantil a conversar con mis compañeros para tratar temas de colegio. Yo no sé por qué se me ocurría cómo podemos mejorar, ¿no?, la situación de nuestro colegio. Faltaban muchas cosas ahí, ¿no? En el tema de profesores igual, yo cuestionaba bastante que un profesor dicte 3, 4 materias, ¿no? En la gestión 2007 sale bachiller y llega a la Universidad de San Simón en Cochabamba, pero hace un corte en este relato para explicarnos que él desde colegio hacía radio. En la gestión 2012, Rodríguez ya es titulado como politólogo. Pues terminé así, ¿no? Entre patinetas, básquet, música, bailes, reggaetón, todo ese mundo de urbanos. Y bueno, terminé mi época escolar, de ahí me fui a la ciudad de Cochabamba y ahí tampoco dejé el tema de la radio. Fui a buscar ahí con uno, con otro, me conocí, otra vez me inserté en la ciudad ya también en una radio. Según Andrónico, manifestó que en los empleados generó una discusión al incorporar a los jóvenes a la vida sindical. No es por alabarme o echarme flores a mí mismo, ¿no? Pero muchos decían, ¿no?, de que si este joven puede, ¿por qué no? Dirigentes jóvenes, tenemos que empezar a abrir espacios, tenemos que empezar a abrir puertas para los jóvenes. Son nuestros hijos. Empezaban a discutir, motivo de mí, reuniones ampliadas de la discusión. ¿Para qué y cómo a los jóvenes vamos a incorporar a las filas sindicales? Pese a los obstáculos que se presentaron en su trayectoria sindical, llega a empleado de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, donde conoce al expresidente del Estado, Evo Morales. Yo, en uno de los eventos ahí en el empleo de las 6 federaciones, hablé bastante de los jóvenes, cómo podemos generar condiciones para involucrar, porque no somos ni segundas ni terceras personas, somos padres, somos sus hijos, ¿no? ¿Qué va a ser después de ustedes? Nosotros necesariamente, después de nosotros los que vienen. ¿Cómo podemos generar una cadena de compromiso para que esto nunca se rompa, ¿no? Se metía siempre hablando de jóvenes, ¿no? Para el presidente, ahora del Senado Nacional, al finalizar la entrevista con los medios estatales, recomendó a los jóvenes, quienes están incursionando la arena política, tener paciencia y no frustrarse, porque recordó que con paciencia logró conformar la Secretaría de Juventudes en el Trópico de Cochabamba.